Hola, hola. Señorita presidenta, colegas asambleístas, para ninguno de ustedes es desconocida la importancia de la lactancia materna en los primeros meses y años de vida de nuestros niños. Este es un derecho tanto de la madre como de sus hijos. El Estado debe asegurar que a futuro contemos con una población sana, minimizando y evitando la desnutrición infantil. Pero también sabemos que no basta que las madres sean conscientes de la importancia de que sus niños accedan a la leche materna, sino que además el Estado debe brindar todas las facilidades y garantías para que este derecho se ejerza en la práctica, en el día a día de las madres, sin distingo del nivel económico, social, académico, del lugar de residencia o si la madre inclusive se encuentra recluida en una prisión. La realidad que enfrentamos es verdaderamente preocupante. La desnutrición crónica infantil afecta aproximadamente al 27% de los niños menores de 5 años en nuestro país. Este alarmante indicador está estrechamente vinculado a la falta de la lactancia materna exclusiva y prolongada, la cual es un factor esencial en el desarrollo temprano y en la prevención de la malnutrición. Entre julio 2022 y 2023, el INEC realizó una encuesta a cerca de 20.000 hogares para evaluar la desnutrición infantil y otros indicadores de salud. Esto con el apoyo de organizaciones internacionales como la UNICEF, la CEPAL, y este estudio reveló que el 21% de los menores de 2 años sufre de desnutrición crónica infantil, siendo la Sierra Rural la región más afectada con el 27.7%, además que afecta a niños, especialmente en hogares pobres, con el 24%, a niños indígenas con el 33.4%, Chimborazo, Bolívar y Santa Elena como las provincias con mayores niveles de desnutrición crónica infantil. Tanto la Organización Panamericana de la Salud como la Organización Mundial de la Salud han señalado insistentemente la importancia de la lactancia materna en la prevención de la desnutrición y la reducción de las enfermedades en la infancia. Esta grave problemática se suma a la obsolescencia del marco legal que regula el fomento, apoyo, protección a la lactancia materna. El cuerpo normativo vigente, promulgado en 1995, adolece de actualizaciones que reflejan los desafíos sociales y sanitarios del presente. Desde la Comisión de Salud, ponemos hoy a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional para este primer debate. Nuestra intención es abrir este espacio para recoger valiosas observaciones y propuestas que sin duda van a enriquecer este cuerpo legislativo. Que voy a dar rápidamente lectura a continuación. Yo quiero felicitar y agradecer a quienes conforman la Comisión de Salud, al equipo técnico, al equipo asesor, que ha trabajado persistentemente para traer al Pleno esta propuesta. A nuestro presidente Jorge Luis Guevara, a nuestra vicepresidenta Ana Cecilia Herrera, a Marcelo Achi, a Ferdinand Álvarez, a Rosa Belén Mayorga, a Juan Carlos Rosero, a Camilo Salinas, a Manuel Humberto Tapia. ¿Cuál es el objetivo? Es poner en conocimiento del Pleno el proyecto de ley de
Orgánica de Fomento, Apoyo y Protección a la Lactancia Materna, que deroga y reemplaza la Ley de Fomento, Apoyo y Protección a la Lactancia, vigente desde 1995, y el fin, recoger en este primer debate sus aportes para mejorarlo, colegas asambleístas. Desde el año 2019, varios han sido los asambleístas, como Joana Cedeño, Karina Arteaga, Pamela Aguirre, Manuel Medina, Amada María Ortiz, y en este año mi persona, Giovanni Benítez, que hemos hecho algunas propuestas y que solamente en este periodo de estos últimos meses, miren, la hemos traído ya a primer debate. ¿Con qué objeto? Garantizar la alimentación y nutrición saludable, natural y segura para nuestros niños y niñas, mediante el fomento, la protección de la leche materna, implementando espacios adecuados para ejercer la lactancia materna, permitir el libre acceso a la leche humana segura y de calidad y de cumplimiento obligatorio de las disposiciones establecidas en el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Señor presidente encargado, si me permite, se coloque un corto video, por favor, que ha sido enviado. Señorita prosecretaria, por favor, proceda. Autorizado. Mientras el video es colocado, ok, quiero decirles que la estructura de la ley contempla 32 artículos divididos en 8 capítulos, una disposición general, 5 disposiciones transitorias, 8 disposiciones reformatorias, una disposición derogatoria y una disposición final. En el capítulo 1 del objeto, ámbito y principios, esta ley tiene como objeto garantizar la alimentación y nutrición saludable, natural, segura para niños, niñas, mediante el fomento, protección de la lactancia materna, implementando espacios adecuados, el libre acceso a la leche humana segura de calidad y cumpliendo obligatoriamente las disposiciones en el código establecidas en el Código Internacional de Comercialización. Además, se define su ámbito de aplicación y también los principios. En el capítulo 2, sobre la Política Nacional de Lactancia Materna, esta se define en qué consiste la lactancia materna, definida como un derecho de las madres y de sus hijos. Se establecen los derechos de las madres trabajadoras, se definen las obligaciones del Ministerio de Salud para garantizar el acceso, las políticas, el fomento, la promoción, la vigilancia y el control. En el capítulo 3 del Consejo Nacional para el Apoyo de la Lactancia Materna, establece las funciones, estará integrado por los delegados del MSP, del ARSA, del ACSES, del Ministerio de la Producción, del Ministerio de Educación, del MIES, del Ministerio de Trabajo. La principal función es ser la instancia de coordinación interinstitucional para garantizar el cumplimiento de esta ley y de las políticas públicas que garanticen el acceso a la lactancia materna. El capítulo 5 de los agentes de salud y su responsabilidad. En este capítulo se detallan obligaciones del personal que integra el Servicio Nacional de Salud para fomentar, apoyar, proteger, acceder a la ley y a las políticas emitidas por el Ministerio de Salud. Pero también se incluye obligatoriamente que este personal reciba la capacitación continua. En el capítulo 6, bancos de leche materna. El objetivo, garantizar acceso a la leche materna en todos aquellos lactantes imposibilitados de recibirla de manera directa de su madre. Se define su funcionamiento, las normas de calidad, así como las competencias del ARSA y del Ministerio de Salud Pública para garantizarla. Vamos a, señor, si me permite que se coloque el video que ya lo tienen. Muchas gracias. Señor secretario, por favor.
Autorizado, presidente. La leche materna es el mejor alimento que puede recibir un recién nacido, ya que contiene los nutrientes necesarios para su desarrollo y crecimiento. Se recomienda ofrecer de forma exclusiva hasta los 6 meses y luego introducir alimentos complementarios al aporte de leche materna hasta los 2 años o más. Aporta anticuerpos y promueve el desarrollo del sistema inmune, neurológico, intelectual, la autoestima y también favorece el apego. Disminuye el riesgo de cáncer de ovarios y de mamas en la madre. Aumenta su autoestima y la ayuda a perder el peso del embarazo. La lactancia a libre demanda permite que la producción de leche se adecue a la capacidad gástrica del recién nacido, el que puede alimentarse entre 8 a 12 veces en 24 horas, sin una frecuencia establecida. La primera leche que sale del pecho hidrata y quita la sed, en tanto la que sigue es rica en grasas y proteínas, satisface y hace engordar al niño. En el capítulo 7 están todo lo que tiene que ver con las medidas de protección. En el capítulo 8, las provisiones, sanciones y procedimiento. Está en la disposición general que se encarga la Agencia de Regulación y Control, ARSA. Están las disposiciones transitorias. Una de ellas, el plazo de 180 días para que se emita el reglamento de parte del Ejecutivo, 60 días para que las empresas productoras y comercializadoras apliquen lo que dispone la ley, 1 año para que los lugares públicos y privados de alta circulación dispongan de áreas de lactancia materna y 30 días para que las instituciones envíen los delegados al Consejo Nacional de Apoyo. Están las disposiciones reformatorias al Código Orgánico Integral Penal, al Código de la Niñez, al Código a la Ley Orgánica de la Salud, al Código de Trabajo y también las disposiciones derogatorias, en este caso a la ley anterior o a la ley actual, que hasta ahora es la Ley de Fomento. Colegas asambleístas, aquí estamos para legislar a favor del pueblo ecuatoriano, especialmente de quienes más lo necesitan. Estos niños, niñas, requieren que este proyecto sea aprobado prontamente y se convierta en ley. Los aportes que ustedes den en este pleno seguro serán considerados por la Comisión de Salud, que ya la nombré y que está haciendo un buen trabajo junto a todos los equipos técnicos. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias, colegas asambleístas.